único momento para este, cuando tienes el cincel en la mano para Juan Trinidad? Para mí esto es momento sagrado, porque yo vivo en la escuela de la vida, lleno, preñado de ideas, y tengo el privilegio que Dios me dio y la gracia de venir a parir a mi sala de parto, que es el taller, donde yo vengo a procrear nuestra identidad como dominicano, partiendo desde los taínos, Europa y África. Vengo a parir nuestra identidad, la mezcolanza, la simbiosis de la dominicanidad, la magia del Caribe. ¿Qué significa para ti la madera, el árbol? El árbol para mí es, como te digo, es tan grandioso, es tan privilegiado, es como algo ceremonial, donde Dios puso gracia. Viendo el árbol que se cae, el árbol caído, darle vida, que sin olvidarme del pasado, hago la escultura pensando en el futuro. Un árbol que para mucha gente está muerto, el árbol sigue con la vida hasta tal punto que se eterniza, creando, dándole vida, sacando. Yo siempre he creído en los criterios de Miguel Ángel, que la obra está hecha, lo que hay que sacar la parte, debatar lo que le sobra al árbol o a la materia.